Algo tan básico como asustarse por lo que ves en una sombra es algo que nos muestra y permite que nos identifiquemos este episodio de Coraje, el perro cobarde, titulado La sombra de Coraje. Aquí podemos ver cómo tanto Coraje como Justo y algunos otros personajes de este episodio se ven atemorizados por una sombra traviesa. Coraje la pasa muy mal, ya que siendo ese personaje que siempre está atento a las cosas que pasan, por tratar de alertar y proteger a Muriel y a Justo, siempre sale sufriendo situaciones muy difíciles. No solamente Coraje es víctima de esa sombra, sino también el abusivo de Justo, quien siempre está asustando al pobre de Coraje, y que todo esto nos va llevando a una serie de situaciones en las que no sabe si lo que ve es real, pero sí que le genera un gran terror. Esto nos puede hacer recordar cómo esos sustos tan básicos como cuando veíamos la sombra de una rama en la ventana formar una figura durante la noche, eran suficientes para asustarnos cuando éramos niños. Aquí a través de Coraje nos podemos identificar con esos miedos básicos que muchos hemos sentido y que a modo de comedia o hasta nostalgia puede que ya no nos afectan igual, pero nos puede conectar con esas memorias. Este episodio de Coraje es muy especial porque podemos conectar con esa ingenuidad que muchos o prácticamente todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Esa inocencia y hasta simpleza de dejar volar nuestra imaginación y de ver cosas donde en realidad no las hay. Con este divertido y tétrico episodio, podemos disfrutar de esta sombra troll que solo quería divertirse. Déjanos en los comentarios tu opinión y síguenos para más contenido. Hasta la próxima.